Saludos indestructible. En este vídeo te voy a hablar de qué es lo que no tienes que hacer si tienes una hernia de disco. Si aún no me conoces, soy Roberto Galván, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y ayudo a personas como tú a eliminar el dolor que tienen en su espalda. Si te han dicho que tu dolor es crónico, llevas muchísimo tiempo con ese dolor y las terapias convencionales no te han dado resultado. Si ese es tu caso, este es tu canal. Por cierto, al final del vídeo regalo algo, sin sorteos ni condiciones, que te puede interesar mucho si tienes dolor de espalda. Y si no te suscribes, te las vas a perder. Así que suscríbete y campanita. Pero en el vídeo de hoy vengo a decirte qué es lo que no tienes que hacer si tienes una hernia de disco o una protrusión discal. Tienes que ver en cuál de estas dos fases te encuentras. Fase 1, fase aguda de dolor. Si estás en esa situación, llevas menos de 6 meses con ese dolor que tienes en la espalda, lo que tienes que hacer es hacerle caso a tu médico, todas las recomendaciones que te dé, para ir bajando esos niveles de dolor, para que esa fase aguda se transforme en crónica. Recuerda, menos de 6 meses con dolor. Por lo tanto, la fase número 2 es para todos aquellos y todas aquellas que estáis con más de 6 meses con dolor, que habéis probado muchas terapias pasivas, habéis hecho todas las recomendaciones que os dice el médico y aún así el dolor no sigue siendo tan agudo, pero sigue persistiendo en el tiempo y muy intenso. Así que si te encuentras en la fase número 2, en esa fase crónica, este vídeo sí te va a ayudar mucho. Primero vamos con los tópicos que debes dejar de hacer si tienes dolor crónico de espalda. Primero tienes que dejar de hacer reposo. Al principio parecerá que mejoras un poco, pero ya te digo yo que a la larga no te va a servir de mucha ayuda, sino de todo lo contrario. En segundo lugar, los estiramientos no te ayudan. Deja de invertir tanto tiempo en algo que no te lleva resultados y que te implica tanto tiempo, porque de repetirlo en el tiempo te vas a frustrar de ver que todo ese esfuerzo que estás haciendo no te está sirviendo para nada. Y es que realmente, por mucho que te digan, no estás haciendo nada para tu dolor de espalda. Indestructible y en el punto número 3, y me tengo que poner serio, nada de calor. A mí me alivia, pero te sigue doliendo, ¿a que sí? Aplicar calor inflama mucho más la zona, aumenta el riego sanguíneo, parece que van llevando plaquetas, sangre a esa zona para intentar eliminar pues todas las toxinas que existen en ese área y puede calmarte el dolor momentáneamente. Pero cuando el calor pasa, el regreso de tu dolor va a ser épico. Que sí, que hay artículos, bla, 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 que dicen que es bueno, bla, bla, pero también los hay de lo contrario, que si el frío es bueno, que si te baja la inflamación. Y lo que sí es seguro, que aumentar con calor la inflamación en la zona luego no va a hacer que te duela menos. Y si llevas más de 6 meses con dolor, quiere decir que tu organismo ya se ha encargado de regenerar todo eso que estás intentando conseguir aplicando calor. Y lo que sí está claro, que el hielo baja la inflamación, así que hielo. Ahora vamos con los típicos ejercicios que tienes que dejar de hacer si te duele la espalda. Punto número 1. Movimientos prohibidos. Flexión con rotación de tronco. Agacharte y girar el cuerpo puede ser sobre todo lo más dañino que puedes hacerle a tu hernia de disco. Sobre todo si te encuentras en la fase aguda de dolor. Cuando estés en fase crónica no es tan así. Así que pasado ya esos 6 meses ya puedes hacer casi de todo. Sí, aunque tengas mucho dolor. Y el segundo movimiento que tienes que evitar es hacer flexiones laterales hacia el lado contrario a donde tengas la hernia. Aunque tú pienses que la hernia la tienes en la izquierda, por ejemplo, hacer flexiones de tronco hacia la derecha no es mejor porque no estés presionando tu hernia o tu protrusión. Todo lo contrario, lo que estás haciendo es proyectar aún más el disco hacia el lado por donde se ha protruido o se ha extruido. Pero como ya te digo, pasado ya muchísimo tiempo, podrás hacer movimientos en todos los ejes y planos, siempre controlando dónde no se mueven tus articulaciones, generando mayor movimiento ahí. Pero para eso, más adelante. Y ahora vamos con los ejercicios de entrenamiento que pueden ser conflictivos si tienes dolor crónico de espalda. ¿Natación? No. A no ser que tengas una técnica súper depurada, estés súper fuerte, seas un nadador profesional, porque tú, podemos decir que te paseas dentro del agua por intentar no forzar un poco la musculatura, puede ser la diferencia entre que sí te sirva la natación o que no te sirva. Como te digo, los motivos son la ingravidez a la que te sometes, igual que un astronauta en la luna durante muchísimo tiempo, al final lo que hace es atrofiar su musculatura en lugar de estar fortaleciendo, como te digo. Y segundo motivo, que si tú a medida que te despegas, lo que haces es dejarte llevar por la inercia de esas acciones musculares que estás haciendo. Cuando la lámina de agua se pone en movimiento, tu mano lo único que hace es acompañar esa lámina de agua, con lo cual ejerce fuerza al principio, pero luego ya no. Y esto no te pasa en el medio terrestre, así que a moverte fuera del agua. El segundo ejercicio controvertido puede ser el típico cat camel, tan tradicional, tan magnífico, que todo el mundo lo tiene en su canal. Pues este tampoco. A no ser que tengas una gran movilidad articular en tu columna, no tengas ningún bloqueo, cuando tú hagas el cat camel, todas las vértebras se muevan en todos los ejes y planos. Pero lo más normal es que si te duele la espalda, llevas mucho tiempo con dolor, has tenido una hernia o una protrusión, eso venga por causa de alguna vértebra, muchas probablemente, que no se mueven como debieran. Cuando tú hagas el cat camel en bloque, lo que tú vas a hacer es llevar en bloque toda tu columna, con lo cual, ¿dónde van a repartirse las cargas? Sí, en el punto donde te ha surgido la hernia o la protrusión, porque es la que más movilidad tiene. Así que hacer ejercicios globales sin eliminar esos bloqueos articulares no tiene ningún sentido, da igual que sea el cat camel o cualquier otro tipo de ejercicio. Y querido indestructible, el tercer ejercicio que no tienes que hacer si tienes dolor crónico de espalda, una hernia
o una protrusión discal son las típicas planchas abdominales. Pero es que yo tengo que fortalecer el core. ¿A que sí? Y sé que has escuchado muchas veces que el motivo por el que te duele la espalda es porque tienes un core débil. Y sé que piensas que poner un core fuerte puede ser la solución a tu dolor. ¿A que sí? Es muy probable que ahora mismo, después de ver este vídeo, estés pensando, vale, me has dicho qué es lo que no tengo que hacer, pero ¿qué es lo que sí puedo hacer si tengo dolor de espalda? Pues si quieres que te haga un vídeo concretamente diciéndote qué es lo que sí tienes que hacer si tienes una hernia o una protrusión para no hacerte más daño, simplemente déjame un comentario aquí en este vídeo poniendo tres emojis como esto que simulan mi lema de fuerza, fuerza y más fuerza, y cuando yo publique ese vídeo te etiqueto en él para que tengas acceso al vídeo y saber qué es lo que sí puedes hacer para no hacerte daño. Venga, que si llegamos a 50 comentarios os lo hago. Y ya que estamos, si no te quieres perder vídeos de ese estilo, simplemente tienes que suscribirte y darle a la campanita. Es muy sencillo. Pero ese no es el regalo del que te hablaba al principio. Lo que te voy a regalar es un PDF con tres sesiones completas de entrenamiento destinadas a personas que tengan dolor crónico de espalda, para rigidez por las mañanas, ejercicios de movilidad y ejercicios de fuerza para personas que están como tú. Y además, en ese PDF vas a ver errores comunes que hacemos todos los días, falsas creencias que tienes que quitar ya de tu mente si quieres recuperarte del dolor, y algún secreto más. ¿Y cómo puedes conseguir ese regalo? Simplemente tienes que seguirme en mi cuenta de Instagram, robertogalván.indestructible, y cuando me siga me mandas un mensaje directo diciéndome la palabra YouTube, yo sabré que has visto este vídeo, y en ese mismo mensaje te mando estas tres sesiones de las que te estoy hablando. Y recuerda, Indestructible, que la herramienta más potente que existe para eliminar tu dolor de espalda es la fuerza, fuerza y más fuerza.